Las declaraciones del expresidente Rafael Correa respecto al asilo otorgado por Jorge Glass por México arrojan luz sobre las complejas dinámicas políticas en Ecuador. Correa afirma que Glass es inocente y está siendo perseguido políticamente, sugiriendo que la decisión de reactivar el caso de la reconstrucción de Manabí fue una represalia por las acciones políticas de la oposición. Además, señala que la actual fiscal general Diana Salazar había advertido previamente que iniciaban un juicio político contra ella. Esto daría como resultado prisión para Glass, lo que según Correa se ha cumplido hasta el momento. Pero vayamos a ver. Jorge Glass dijo, Jorge Glass es inocente, es perseguido político, los corruptos son los que los persiguen. Entre otras cosas, el caso de Brecht ya lo declararon nulo en Brasil, pero no han declarado nulo en Ecuador. El caso soborno es de la merrilla a nivel mundial por influjo psíquico. Nos acusan base de la sentencia, ahí está. Es que Jorge Glass y yo diríamos el sistema de compras públicas. Jamás hemos dirigido el sistema de compras públicas. Eso es una ridiculez que el presidente o vicepresidente dirigan el sistema de compras públicas. Y no hay un contrato a cambio de soborno. Pura lámpara, ¿no? No, que esto, gasto para tarima, entonces como lo pagó ni sé cuánto, y era contratista del Estado, entonces esto es un soborno. Y el gasto en la tarima es para el centro de salud que construyeron, para la inundación, para la campaña, se dieron contribuciones para la campaña comunicacional de Yasuní ITT. O sea, cualquier cosa que mezclaron. Eso lo estudió México. Y el tercer caso, que es el que detona la necesidad, impulsa la necesidad de Jorge entrar a la embajada para no perder su libertad, porque estaba en libertad condicional, es que después del juicio político que decidimos en diciembre contra Diana Salazar, nos había advertido, me hacen un juicio político y verán que meto preso a Jorge Glass, lo meto preso a todos ustedes. Miren que a las pocas horas, verifiquen por favor ustedes como periodista, a las pocas horas de decidir un juicio político, reactiva el caso de reconstrucción, el más ridículo de todo, del año 2018, iniciado por el sinvergüenza de Celio y preso, corrupto, y que básicamente dice que no le gustan las obras que hicimos en Manabí y Esmeralda. Dice, el puente se le dio un lado que le ignoraron después de los gobiernos. El Parque Las Vegas, los puertos artesanales, la carretera Colisa, los centros de atención ciudadana, no eran obras emergentes. La ley es para reconstrucción y reactivación. En sus limitaciones intelectuales, además de su maldad, Diana Salazar ni siquiera maneja bien el idioma español. Entonces no entiende que emergente no es equivalente a reconstrucción. Si se daña el malecón de Cruzita, es reconstrucción, pero de ninguna manera un malecón es emergente, ¿no? Emergencia, urgente, ¿no? Primera idea. Segundo, también dice para reactivación, eso ni lo menciona. Y en su ignorancia, en analfabetismo económico, entre otros, ¿no? No entiende que la mejor reactivación es la obra pública, la inversión pública. Y eso es lo que hicimos con los proyectos que ya teníamos listos, los puertos artesanales, que era un proyecto nacional, enfatizamos Manabí y Esmeralda, el puente Mataje, los centros de acción ciudadana, los mercados, etcétera. Es la mejor forma de reactivar la economía. No, esto no era emergente, entonces juicio penal, ¿no? Porque no está de acuerdo con las obras que se hicieron, o sea, es algo impresentable. Pero nos reactiva ese juicio, que además, la indagación previa debe durar 2 años de acuerdo a la ley ecuatoriana. Uh-huh. Está en el 2018, el modo operandi, esta sinvergüenza, te deja abiertas las indagaciones penales para que si te portas mal, te allanan, o sea, te tienes extorsionado mientras tanto. Y si te portas mal, eso ha hecho con algunos jueces, dicho sea de paso, que allá no te está con prisión preventiva, etcétera, y todo el mundo se somete. Nosotros no nos sometimos, reactivó el caso de reconstrucción y por eso Jorge Glass entró a la Embajada de México. Pero ellos estudiaron también ese caso de reconstrucción, que es otra ridiculez, y por eso dieron el asilo, porque dicen, es evidente que este señor es perseguido político y que los corruptos son los que lo persiguen. Y es que las afirmaciones plantean interrogantes sobre la independencia del sistema judicial ecuatoriano y su posible utilización como herramienta política para perseguir opositores. La percepción de persecución política contra Glass podría tener implicaciones significativas en la estabilidad política del país y en la percepción de la imparcialidad del sistema judicial por parte de la ciudadanía. Glass es perseguido, obviamente, pues lo persiguieron una, otra y otra vez y lo siguen persiguiendo, tanto que no les importó pasarse de la raya con el tema de las relaciones internacionales, invadir, porque eso fue una invasión muy criticada por toda América y por todo el mundo, y meterse una embajada a un territorio que aunque está en el Ecuador, le pertenece a México.
Por eso son las relaciones internacionales. Qué sinvergüenzas, ¿no? Bueno, no se olvide, suscríbase ahora a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.